de madres bestias. Estamos en otra entrega más de Path of Titans. Y para aquellos que son algo observadores, notarán que mi látex Liberatrix está algo mayugado como aguacate. Y es que así es, señores. Tuvimos nuestro primer PvP contra otra cría, porque técnicamente somos crías todavía, pero por alguna extraña razón esa grabación no se guardó, o sea, la perdí. Entonces, la única prueba que tengo de ese feroz combate, pues son las cicatrices que me quedaron. Y no, déjenme les adelanto, no gané. Menudo montón de mierda. Ahora, como pueden ver, ya estamos a nada de ser adolescentes. Ay, huele al acné, cambios de humor repentinos, inseguridad sobre nuestra persona y claro que sí, no puede faltar nuestra hiperactividad de querer hacer todo. Miren, me acaban de enviar una solicitud, espero que sea alguno de ustedes, así que vamos a aceptarla. Y ¿es en serio? Un herbívoro me mandó una invitación a unirme a un grupo. No creo que sea alguien de ustedes, porque específicamente ustedes saben que estoy jugando con un carnívoro, así que tomando en cuenta que no es ninguno de ustedes, pues eso quiere decir que hay por aquí algún herbívoro cerca. Y pues es comida, que todavía no tengo la suficiente hambre como para conseguir la misión, pero podría ser una muy buena opción para conseguir algo de PvP. O bueno, intentar dominar nuestro salto de raptor, porque estuve probando, ya van dos PvPs que intento, y sí es algo complicado acertar ese golpe. También me falta estudiarlo un poco, no sé qué tanto daño vaya a hacer, etcétera. Pequeños cambios. Otra invitación, vamos a aceptarla. Ahora a ver si por fin es algún carnívoro. Espero, ahí está, estamos en un grupo, gente, estamos en un grupo. Espero que sea alguno de ustedes el que me haya mandado esta hermosa invitación. Así que vamos hacia donde existen ustedes. Vamos a visitarlos, a conocerlos y a ver si eres un suscriptor mío. Y en lo que llegamos, vamos a saludarle, vamos a ver si habla español de a perdiz. Hola, y no es cierto, gente, me sacó del juego. No puede ser, hay que entrar rápido, que no se haya disuelto el grupo. Tengo un minuto para entrar o se disuelve el grupo. No logré entrar a tiempo, en serio, si eras un suscriptor lo lamento mucho, fue cuestión del celular. Creo que ya con esto quedó reparado y pues bueno, para mencionarles que por fin logramos llegar a la etapa adolescente y bueno, pues estamos en esta zona haciendo un poco de misiones y pues nada, a crecer. ¡Encontré algo de PvP, gente! ¡Miren, aquí hay un Rex! Vamos a tratar de agarrarnos a él, pero es que, a ver, mi Latelivinatrix se está brincando muchísimo y ese Rex es muy bajito. ¡Miren, él sí logró pegarse! ¿Por qué se soltó? ¡Ah, claro! Pues es que los raptores somos pésimos nadando. ¡Oh, ya entendí su defensa! Después de un rato entendí que el raptor es más un dino de acechamiento, de emboscada. Porque un golpe del Rex me bajó casi la mitad de vida, ustedes eso no lo vieron. Pero recuperarme es increíblemente lento, o sea, un golpe de ese Rex y me saca de combate. Eso ha aumentado a mi manqués. Vamos a terminar cambiando de presa por ese dinosaurio chiquitito. Tiene un nombre, no me acuerdo ahorita del nombre, pero es un dinosaurio herbívoro y es pequeño. Así que no creo que sea difícil matarlo, a menos que se me escape y se me fugue. Y tengo que cazar algo porque ya casi no tengo comida, o sea, tengo que comer urgentemente. Mission failed. Hola, nueva presa. Nope. Ahora sí ya me llenaste el buche de piedritas. Ven acá, ¿dónde vas, animal? Ahí está, un golpe más. Y quedó súper sangrado. No, a lo mejor posiblemente de un golpe más. Ay, es que no se aleja del Rex ni del Despletosaurio. Y es que esos dinos, ay, es que está tan, hasta parece que lo están protegiendo. No sé, no me lo explico. O sea, mírenlo. Y miren, ahí estoy. Ya casi. No, a ver, necesito apuntar bien. Apunta bien, Mixed, apunta bien. Corretealo, eso es. Ya está muy sangrado, o sea, ya no tiene escapatoria. Sí o sí, vamos, rápido. ¿Dónde se me fue? ¿Dónde? Nada más vi un Despletosaurio, ¿dónde está? No, macho, se me olvidó utilizar el botón para corretear a los dinos. Cuando los estás corretando tienes que usar este botón. De otro modo es muy fácil que los pierdas. Aquí, por ejemplo, yo ya no sé dónde se me fue. Absolutamente no sé, se me perdió. Desapareció, se salvó y... claro, otra invitación. Sí, hablando de eso, traten de no estar muy cerca de la cueva hogar, ya que bueno, pues al estar cerca te aparecerá este debuff, que lo que hace es reducir tu velocidad de movimiento bastante notablemente, aumentará el daño que recibes y disminuirá el daño que tú generas.
Ahora bien, este juego está diseñado para que le saques el máximo provecho al jugar con equipos, ya que cuando armas una escuadra, ya sea amigo o no, o desconocido, te desbloqueará estas misiones de color verde. Serán las misiones grupales, las cuales pueden ayudar a ambos en caso de que estén creciendo, o a ti directamente si las haces solo. Son muy buenas ya que te dan una gran cantidad de tiempo en cuanto al crecimiento. Un claro ejemplo en este momento es que yo las estoy haciendo con mi buen amigo, que es, creo, un alosaurio. Entonces, estas misiones nos piden recoger 200 bellotas y podemos ver qué tanto aporta cada miembro a la misión. Los que él recoge se ven en un verde clarito, un verde limón. Y cuando nosotros aportamos valor a la misión, pues se verá reflejado en un tono de verde más oscuro. Depende, si tu grupo es de 5 personas y esas 5 personas están haciendo todas misiones, no te va a aparecer diferentes colores. Todo lo que ellos aporten a la misión se verá con este mismo verde, y lo que tú aportes, que es lo que te interesa, porque esto definirá cuánta experiencia te van a dar, pues será recompensado en color verde oscuro, recuérdalo. Ahora bien, para mejorar en el PvP vamos a colocar este golpe de cabeza, que lo que hace es que aumenta nuestro daño conforme más golpeemos. También agregamos a esta build las plumas resbaladizas para evitar que otros raptores se aprendan a nosotros, porque aunque no somos caníbales, habrá muchos que sí. Ahora sí, vamos al PvP aprovechando que estamos saliendo de la cueva y luego dice que hay jugadores cerca. Vamos a aprovecharlo y vamos a probarlo, aunque no matemos a nada, vaya, nada más con el simple hecho de ver cómo funciona y tratar de entender cómo aplicar el salto, porque sigo sin poder agarrarme a alguien, así que bueno, vamos a intentar aprender eso más que nada. Un digno oponente. Nuestro compañero nos abandonó, pero no nos agüitamos. Aquí tenemos una presa, evidentemente es un espino, pero no sé qué tan grande sea, a ver, no sé qué tan... Ahí está, es pequeño. ¡Es hora de probar nuestro salto! Ah, claro. Se me olvidó, no puedo ni atacar ni ser atacado. Vaya, ya estamos a pocos, a un segundo, ahí está. Ahora vamos a intentar adherirnos, este va a ser menos peligroso. Ahí está, no, como que sí quiso, pero como que se soltó. ¿Vieron como que se jaloneó un poquito? Ahí vamos, vamos, siguiente intento. Ahí está, ¡ah! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Golpea! ¡No manches! No, a ver, no puedo girar la cámara, pero con el hecho de que puedo golpear, o sea, estoy adherido a él. ¡Ya me di por bien servido! ¡No manches! ¡Se está sangrando! ¿Alcanzaremos a vencerlo con la estamina que tenemos? A ver, evidentemente este es un jugador nuevo, se le nota, porque si fuera un poco más experimentado, sabría que si presiona el botón de salto, haría que su dino se sacudiera y yo gastaría más estamina. Agradezco que no lo sepa. ¡Oh! Nuestra primera cacería no puede ser. ¿Es en serio? ¡Nuestra primera cacería! Se está manchando mucho. Si logramos derribarlo, no podemos mover la cámara, eso es evidente. Pero vaya, estamos adheridos a un dino. Me siento mal, ¿saben? Porque este dino es más pequeño que yo. Es obvio, todavía tiene colores de bebé. Yo también todavía tengo colores de bebé, pero yo ya estoy en la etapa adolescente, o sea. No puede ser, nuestra primera cacería. Lo logramos. Oh, ya sé que habrá muchos comentarios que digan, eso no cuenta, es un bebé, deja crecer a los bebés. Oye, no puede ser. O sea, recuerden que estamos aprendiendo a usar el raptor. Y bueno, yo les recomiendo que si ustedes están aprendiendo a jugar con algún dinosaurio, o si están creciendo un dinosaurio, les recomiendo que vayan a zonas en donde haya dinosaurios cría, para que estén en igualdad de condiciones. Vas a pelear cría contra cría. Y no, si tú estás creciendo un dino y te vas a lagarto espinoso, bueno, pues ahí la condición va a cambiar, porque va a ser cría contra adulto, y los adultos te tienen ventaja. Ahora veamos un combate de alguien que sí sabe. Una Varsboldia no es un dino que suelen jugar los jugadores nuevos, ya que es un dino que es bastante complicado de crecer, porque jugadores como yo en este caso van a intentar comérsela mientras sean crías, porque de adultos son una muy fuerte fortaleza andante a tomar en cuenta, y muchas veces te la piensas más de dos veces para ver si la intentas atacar. Él sabe jugar, por eso se metió al agua. Sabe que si el nivel del agua le llega a los tobillos, a mí me cubre y voy a tener que nadar. Y al nadar yo soy bastante lento y eso me dejaría muy vulnerable a sus ataques. Por eso es que se metió ahí. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer yo para tratar de sacarlo? Voy a intentar ocultarme, hacerle creer que ya me di por vencido y que ya me fui. Y me acercaré lo más que pueda de una forma sigilosa para que cuando él salga del agua o se acueste o haga lo que tenga que hacer, se sienta seguro y yo pueda entonces aplicar mi salto e intentar adherirme a él o atacarlo y empezar a bajarle vida. Estoy 100% seguro de que él está haciendo lo mismo que yo. Y ahí está, ¿ya vieron? Venía agachado igual que yo.
Dios, él también quería alejarse de este punto sin que yo me diera cuenta. Ahí está, ya se echó, es mi momento. Vamos a atacarlo, ¿ya vieron? Hasta estaba aplicando su aura para curarse. Todavía ni lo atacaba, pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y miren, se mancha bastante rápido. Salto, ahí me adherí y se va a intentar meter al agua. Dios, mire, se está sacudiendo. Ni siquiera voy a poder matarlo como maté al espinosaurio, porque este se está sacudiendo, me va a hacer. ¿Saben qué? Aquí aborto. Voy a tener que soltarme y... ahí está, me voy a soltar porque si no, no me va a quedar esta mina para escapar. Ojo, ojo, que está muy tocado y posiblemente ni siquiera se atreva a atacarme otra vez. Ahí está, ya me alejé lo suficiente, espero no me esté correteando. Dudo que me ataque, ahí está, lo sabía, está muy tocado. Entonces yo le bajé mucha vida a esa Basboldia. La pregunta es ahora, ¿dónde corrió? Yo creo que la daré por perdida porque es tan pequeña que se esconde entre los matorrales y no creo que lo vuelva yo a encontrar. El pequeño y yo pequeño no vamos a llegar a ningún lado, entonces recupero esta mina y vamos al final del video. Espero de corazón que les haya gustado esta tercera entrega de Path of Titans. Hoy estamos optando por un video de formato más corto, ha quedado como de 11 minutos más o menos. Comparándolo con las entregas anteriores, está más que perfecta la duración, quiero yo creer. Díganmelo ustedes en los comentarios. Les mando un fuerte abrazo a estos miembros del canal, los vamos a apodar como la cuadrilla élite. Y le mando más un saludito a todos estos domadores que comentaron en la entrega anterior de Path of Titans. Sin más que agregar, nos vemos. ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa.